Muy, pero muy buenos días. Qué bueno que hoy nos puedan acompañar acá en Mujeres del 2000. Estamos aquí listísimos para aprovechar el tiempo con buenos consejos. Estará con nosotros doña Roxana Conejo, quien nos elabora el molde de una pieza muy bonita de un vestido con una gola en diagonal, muy, muy especial, que hizo una alumna y ella quiere compartir ese trabajo con usted. Así que entonces no se lo puede perder. Y así cada uno de los segmentos que tenemos para hoy. Para iniciar está con nosotros la profesora Maureen Defon. Ella nos trae un diseño muy tierno, digo yo, ¿verdad? Un diseño para té de canastilla, un osito así como que se está asomando por la ventana, incluso con iluminación. Pongan atención a esta idea tan bonita. Hola, bienvenidas de nuevo a su casa, Mujeres del 2000. El día de hoy vamos a terminar el proyectito que iniciamos la semana pasada, que es esta osita que, como Maureen bien les dijo, se está asomando por la ventanita, ¿verdad? Que ella está ahí toda curiosita. Es una osita que ella viene en relieve, porque la cabecita es en estereofón. Recuerdan que la semana pasada la trabajamos y forramos lo que fue la mitad de la bolita con la que vamos a trabajar la cabecita. Para el día de hoy entonces vamos a trabajar lo que sería el hociquito de la osita, y para mostrarles ya la terminación del proyecto vamos a tomar el foam, en este caso foam piel, y lo vamos a poner directamente sobre la plancha para que se nos caliente muy bien y poder traerlo acá a la bolita, y lo vamos a estirar sobre la bolita, véanlo así, para poder formar así de esta forma lo que sería el hociquito de nuestra osita. Vamos a traerlo con los deditos, con la palmita de la mano, lo vamos a ir como jalando, alisándolo a la vez, ¿verdad? Para que no nos vaya a quedar ahí ninguna arruguita, y así él nos tome la forma para poder pegar el hociquito de lo que sería nuestra osita. En este caso osito, porque recuerden que habíamos iniciado haciendo la base en color celeste para hacer en este caso un osito. Con puntitos de silicón vamos a ir pegando toda la pieza color piel alrededor para que nos quede muy muy bien pegadita. Y una vez que lo tengamos así, vamos a venir con la tijera y vamos a recortar todo este excedente que nos queda por acá. Y así tendríamos listo lo que sería la cabecita de la osita. Véanla acá, con el hociquito. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a proceder a calentar lo que sería la naricita. La naricita, véanla acá, ya yo la traigo recortada en foam. Y lo que vamos a hacer es ponerla sobre la plancha. Así, de esta manera, la plancha tiene que estar bien caliente. Recuerden que en la medida de lo posible, ojalá que la plancha que utilicemos para estas cosas, para calentar el foam, sea solamente para el foam, porque el aceite que el foam nos suelta cuando lo calentamos nos hace toda esta costrita que tenemos por acá. Bien, así. La quitamos y la vamos a dejar enfriar un poquitito nada más, para que ya cuando yo la traigo a pegar acá sobre la cabecita no se me vaya a deformar. Cuando la tenemos así, yo le pongo unos puntitos de silicón en la parte de adentro y la traigo y la pego acá. Ya tendríamos listo lo que sería por este lado la cabecita con el hociquito y la naricita. Ahora, las orejitas, como ustedes ven acá, están hechas también en foam grueso. ¿Cómo vamos a pegar las orejitas? Las vamos a poner así, de esta forma, no por detrás, sino que la orejita va a ir completamente sentada en la cabecita de nuestro osito. Mientras yo le pego las orejitas, les recuerdo mi página de Facebook, Manualidades Danari, para que ustedes puedan observar ahí todos los proyectos que hemos realizado acá en el programa. Y algunos otros que tenemos también por ahí. Como también les aprovecho y les recuerdo las clases en la sede Mujeres del 2000 todos los martes de 1 a 4 de la tarde. Para que lleguen, se den la vueltita y realicen estos hermosos proyectos. Acá le pegamos la otra orejita.
Le vamos a dar un tiempito sosteniéndola para que no se nos vaya a despegar. Y así nos quedaría lista ya lo que sería entonces la cabecita. Vamos a correrla por acá porque les voy a mostrar lo que sería. Esta es la piecita de la camisa del osito, el brazo y el cuellito. Entonces, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Esto le llamamos un pegue borde a borde, donde la pieza no nos va a quedar ni por debajo ni montada, sino que nos va a quedar exactamente como que si estuviéramos armando un rompecabezas. Así, de esta manera, yo la traigo, la presiono y vean que la piecita me queda completamente empatada, digámoslo así, una con la otra. Si tenemos algún excedente, no nos vamos a preocupar, simplemente una vez que ya lo tengamos listo, lo vamos a recortar. En este caso, lo que estaba pegando era el cuellito del osito. Y por acá tenemos el bracito, ¿lo ven? Entonces yo el bracito le voy a poner silicón, lo voy a presionar contra la blusita y así vamos a tener listo lo que sería la parte del cuerpito del osito. Así, vean, de esta manera. Lo presionamos con mucho cuidado de que no se nos vaya a salir el silicón por el frente para que no nos manche el proyecto. Y quiero contarles una noticia muy importante, bueno, y muy linda, ¿verdad? Para todas las que amamos las manualidades. Y es que a partir de la próxima lección, vamos a comenzar ya con lo que serían los trabajos, o más bien los proyectos navideños, para que estén muy, muy atentas a todos los hermosos proyectos que vamos a realizar. Ahora, una vez que ya lo tengamos así, vamos a traer la base, que ya la habíamos trabajado también. Acá vamos a poner la cabecita de la osita, acá vamos a poner lo que sería el cuellito y como ustedes pudieron ver en la muestra, ella viene con unas lucecitas, ¿verdad? Que van a servir también para iluminar el cuarto de los niños en caso de que, que quieran dormir con la lucecita prendida o algo así. Entonces, esas lucecitas nos van a ayudar a que ellos puedan dormir mejor. Y con un pedacito de tela vamos a hacer lo que sería a simular la cortina, que la vamos a poner desde la parte de arriba hasta esta parte de aquí abajo. Las lucecitas irían escondidas detrás de la cortina, ¿verdad? Para que no se nos vean ahí los cablecitos ni nada. Y ya luego sería cuestión de más detalles, como ponerle unas perlitas a todo alrededor. Espero que este proyecto haya sido de su agrado, que lo pongan en práctica. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un muy bendecido día. Buenas, ¿cómo están? Una sección más de odontología, de Sonrisa para Todos. De verdad, muy contento de reencontrarnos y estar aquí con ustedes. Vamos a hablar un poquito de una de las preguntas que se hace de la gente, es ¿por qué me tengo que cambiar esa prótesis removible? O sea, una de las razones por las cuales la gente busca cambiarse esa prótesis removible. ¿Qué es una prótesis removible? Bueno, es aquella prótesis que me quito y me pongo, que generalmente vamos a encontrarla con unos ganchos si es parcial, y parcial es aquella prótesis que no son todos los dientes, y total es aquella que la gente conoce como la chapa. Pero, ¿qué sucede? Bueno, hay muchos problemas y muchos inconvenientes. Tal vez usted nos está escuchando y usted dice, ¿pero quién usa eso? Yo no conozco a nadie que lo use. Les digo que por lo menos uno, en cada familia hay un miembro que está usando algún tipo de prótesis. Son prótesis removibles y que de verdad están sufriendo y sufren en silencio. Desafortunadamente, en nuestro medio, en nuestro hogar, o la gente conocida, nuestro círculo familiar, la gente tal vez no se va a quejar. ¿Por qué no se quejan? Bueno, porque les da vergüenza el hecho de no poder masticar sus alimentos, de que las prótesis les aflojan, de que las prótesis les maltratan, de que no les da la seguridad para hacer ciertas funciones básicas como es la masticación, como es el hablar, cómo es el sonreír, cómo es el destornudar, el simplemente tener la movilidad normal que podría tener un paciente o cualquier individuo a la hora de hacer algún tipo de ejercicio. Y entonces, ¿qué le recomendamos? Bueno, podemos eliminar esas prótesis removibles, esos ganchos que son feos, para algo fijo.
¿Por qué? Porque lo fijo me va a dar esa seguridad que estábamos conversando ahora, que no me está dando los removibles. Entonces tenemos la posibilidad, con la tecnología que tenemos hoy, ya sea con implantes o sin implantes, porque va a depender de cada caso, donde podamos nosotros rehabilitar al paciente con prótesis fija. La prótesis fija vienen siendo puentes o coronas individuales, dependiendo el cada caso, donde podamos reponer la cantidad de dientes perdidos, si lo podemos hacer con implantes o la combinación de ambas, para nosotros poder recuperar esa sonrisa y que el paciente pueda hacer todas las funciones, porque es que cuesta mucho entender, más si usted no tiene problemas dentales, lo que de verdad está sufriendo un paciente cuando pierde todas sus piezas o cuando le hacen falta algunas piezas. Cosas tan simples como no poder ir a una actividad social, no poder ir a una cena, no poder ir a una fiesta, no poder ir a una comida un domingo, a una actividad, oye, que estamos pasando el Día de la Madre y el Día del Padre, que a veces la gente no entiende por qué hay gente que no va o no disfruta, o si va, más bien siempre está en una esquina, no participa, no conversa, porque esa persona a veces está sufriendo. Nosotros queremos de verdad devolverle al paciente la capacidad no solo de redescubrir el placer de sonreír, sino de rehabilitarse. De una manera muy sencilla, lo inicial o lo que la gente debería hacer es llamar al 4010-3333, 4010-3333 y pedir por la promoción que estamos hoy en día, que es a través de Mujeres del 2000, usted puede llamar y solicitar una cita, una consulta inicial donde le vamos a tomar una tomografía completamente gratuita como obsequio de Mujeres del 2000, para poder nosotros hacer esa valoración y comenzar a partir de ahí a buscarles y a montarles un plan, no solo de forma de pago, sino cómo poder rehabilitarlos de esa manera sencilla. Entonces recuerden, llamar al 4010-3333, 4010-3333, pueden buscarnos también en nuestro Facebook, Sonrisa para Todos, o en nuestra página www.sonrisaparatodos.com. Ahí está toda la información. A través del teléfono tenemos asesoras dentales que los van a ayudar, los van a ubicar de qué se trata, qué es lo que podemos hacer para usted. Pero que no sea lo que la mayoría de las personas dicen después de ir a la clínica, lo que me arrepiento no haberlo hecho antes. Porque siempre hay una actividad, siempre hay algún evento que usted dejó de hacer o de disfrutar, y hoy en día podemos resolvérselo de una manera muy simple, muy sencilla. Con puentes fijos, donde usted se va a sentir seguro y se va a sentir bien. Les agradezco muchísimo, de verdad, muchas bendiciones. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Que tengan una linda semana. Gracias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un segmento más de Pinta Caritas, acá por supuesto en su programa Mujeres del 2000. Hoy me acompaña Bianca, lo cual le agradezco muchísimo, y va a ser la modelo de este día. ¿Saben qué? Muchas veces me ha pasado en varias fiestas que he ido a animar que las personas dicen, ay, es que yo quiero hacerme una pintacarita, pero eso es solo para los niños. No, señores, hoy les voy a demostrar lo contrario. Eso sí, un detalle muy diferente y exclusivo precisamente para esas personas ya no tan niñas, aunque el niño siempre lo llevamos dentro, ¿cierto? Me dicen, Marianela, es que no quiero que sea una mariposa, no quiero que sea un personaje de alguna fábula o algo así. Entonces, hoy les traigo ese detalle para que usted lo aprenda a realizar con sus propias manos. Voy a tomar acá una esponjita, ya la cargué con pintura blanca. Y sobre el ojo, cierre el ojo, por favor, vamos a aplicar un poquito barrido. ¿Qué significa eso? Es un poquito de base, como si fuera una sombra. ¿Lo ven? Ahí en su hogar ya lo pueden observar. Una sombrita delicada, pero vamos a extendernos al área de la mejilla y la sien. Vamos a ver aquí por encima de la cejita y vamos a bajar un poquito por la mejilla. Noten que estoy poniendo la capa de pintura muy delgadita para que precisamente esté ahí presente, pero un poco discreto, ¿de acuerdo? Con la misma esponjita voy a cargar el color rosado o fucsia. Voy a venir y todo el borde voy a aplicarle, exacto, ahí difuminando un poquito el color con el blanco. ¿Qué significa difuminar? Significa aplicar dos o más colores, pero que la división entre ellos no se note tantísimo. Nótese ahí que se ven claramente el rosa y el blanco, pero de una manera muy sutil.
Muy bien. Una vez que aplicamos esto, vamos a venir al párpado también un poquito. Eso. Ahí ya tenemos la base para trabajar. Voy a traer un pincel redondo. Voy a traerlo, lo voy a llenar del tono negro. Y ojo, mucha atención los movimientos que vamos a realizar con este pincel de color negro. Acá, vamos a ver, por decirlo de alguna manera, sobre la ceja y hacia la frente, vamos a colocar tres gotas al revés. ¿Qué significa eso? Voy a colocar puntita del pincel, jalo un poquito y lo acuesto. ¿Lo vieron? Facilísimo. Vamos de nuevo. Puntita del pincel y lo acuesto. Perfecto, ahí está. Y el tercero, puntita y va acostado. Muy bien. Repaso acá porque tenía un poquito más de pintura, pero ahí están esos tres elementos. Una vez que hacemos esto, vamos a traer el de delinear, que es el poco más delgado. Lo lleno de negro también. Recuerden que estamos utilizando pinturas específicas para pintacaritas. Y vamos a alar, atención, desde donde termina acá el ojito, vamos a alar hacia arriba y vamos a hacer este movimiento. Fácil, ¿verdad? Vamos a hacer un segundo movimiento de esos, saliendo donde termina el ojito y vamos a hacer esto. Vean lo fácil que es. Lo único que estamos haciendo son líneas y trazos súper sencillos. Ahora, hacia abajo vamos a hacer algo parecido. Igual, casi que saliendo del mismo lugar, vamos a traer y voy a hacer un colochito. Ese colochito, nótese que lo hice en un solo paso. Ustedes no pueden hacerlo en varias secciones porque se va a notar. ¿A qué me refiero? Voy a pedirles a mis compañeros, por favor, que tomen acá este sector de mi brazo porque quiero explicarles algo. Cuando, ahí lo tenemos en pantalla perfectamente. Cuando yo me refiero a hacer algo en un solo paso es de esta manera, un solo paso. Pero hay personas que les da como un poquito de susto. Entonces empiezan como a darle forma, quitan el pincel y vuelven a hacerlo. Y entonces esto se ve irregular. ¿Lo notan? Ok, ahí está perfectamente. Este es un solo paso, noten la línea continua. Este es como en trozos, ¿lo ven? Y se ve como tembloroso. Entonces yo quiero que en sus casas practiquen este movimiento, gracias a mis compañeros por permitirme esa toma para explicarles este pasito. Ahora bien, en este espacio que queda acá, vamos también a hacer el mismo movimiento que hicimos arriba, pero con el delineador. Acuesto, para abajo y al centro. ¿Lo ven? Vean qué fácil. Atrévanse, atrévanse a hacerlo. No cuesta nada. Recuerden que a partir del 1 de agosto vamos a tener el curso en la sede de Mujeres del 2000. Así que los invito porque si usted no se ha apuntado, lo haga ya. Incluso hay muy poquitos espacios ya, por dicha y gracias a Dios, pero todavía de repente queda por ahí el suyo. Estoy cargando el de delinear también y vamos a agregar unos puntitos. Estos puntitos agregan un movimiento especial al diseño. Y vean, esto lo pueden hacer en diferentes colores, en diferentes texturas también, incluso que no quieren colocarle negro. Bueno, colóquenle otro color, el que a usted más le guste. ¿Ok? Lo que estamos haciendo con los puntitos es una especie de relleno, pero un relleno pensado, ¿de acuerdo? Ese relleno va a ir sobre el diseño, de esta forma. Y ahorita recuerden que todo, y esto recuérdenlo siempre, todo diseño debe llevar blanco también. Este ya lo lleva en la base, pero aún así tenemos que colocarle. ¿Cómo lo vamos a colocar? También en puntitos, súper sencillo. Y con esto ya voy terminando. Imagínense qué rápido y qué sencillo es poder hacer un diseño diferente para las personas que de repente no quieren, como lo decía al inicio, que se parezca mucho a una mariposa o que sea una figura relacionada con algún tipo de película o fábula o qué sé yo. De esta forma, usted puede agregar en su cara un detalle muy bonito y, por supuesto, en su fiesta también
disfrutar de esos momentos en familia. Bueno, yo ya voy terminando por acá el diseño. Nuevamente le agradezco a Bianca. Ya puede abrir el ojo. Ahí está, perfecta esa toma para que ustedes lo puedan observar en su casa. Vean lo bonito que se ve y ya Bianca tiene en su cara un detalle muy diferente y original. Así que les pido, continúen con más del programa, vienen muchas más ideas y por supuesto no se pierda su sección de Pinta Caritas porque también para la próxima vamos a tener algo muy especial, no se lo pueden perder. Muchísimas gracias, continúen con más y que Dios los bendiga. Este lunes 4 de septiembre en la mañana se estará impartiendo un seminario taller donde usted va a confeccionar 10 modelos diferentes de aretes típicos y usted lo va a poder hacer allá en la sede y la inversión incluye todos los materiales y los insumos necesarios para que usted pueda realizar cada uno de estos modelos. Lo único que tiene que llevar es una cajita forrada con espuma de poliuretano para que se pueda llevar todas las piecitas que va a hacer y es una cajita pequeña, tampoco es una caja muy grande, así que entonces usted si desea participar en este seminario taller en la sede el 4 de septiembre lo puede hacer, solicite más información al 22 23 48 80 o a través del WhatsApp que aparece ahí en pantalla 8875 8405, así que no pierda la oportunidad por supuesto, de participar en este curso la próxima semana. Ahorita nosotros continuamos con más de Mujer de Dormir. Bienvenidos a su programa Mujeres del 2000, aquí trabajando con lo que es mimbre y nosotros aquí en su programa Mujeres del 2000 queremos que usted vea las diferentes formas en que se puede trabajar con este material que es maravilloso. Solo poniéndole agua, porque el agua lo suaviza y podemos trabajar libremente con él. Una vez que ya usted tiene definido el proyecto, entonces sí lo dejamos secar y lo podemos barnizar, etcétera, para que endurezca. Entonces, una de las técnicas es, por ejemplo, con una estructura como esta que traigo acá. Esto es una estructura metálica y el diseño, bueno, el diseño ustedes lo pueden escoger. Esta es una idea, ¿verdad?, que traemos acá. También lo podemos trabajar sin estructura, que ya lo hemos venido haciendo, cruzando las diferentes fibras del mimbre y hacemos una canastita. Si usted quiere esta, la puede hacer aparte y montarla ahí o hacerla directamente en la estructura metálica. O esta otra idea que hemos traído, que es en bambú. El bambú, siempre aprovechando lo que nosotros tenemos a la mano, ¿verdad? Por ejemplo, el bambú lo que hicimos fue abrirlo, ahorita les voy a mostrar cómo lo hicimos. E hicimos unos nudos muy interesantes que tenemos que ponerle atención porque hay cierta estrategia para poderlo lograr. Esto nos puede servir de sombrillita para ponerle en una pared decorativa, para un centro de mesa también, donde le podemos poner flores. Podemos ponerle una vela debajo y toda la luz se va a ver muy bonito también, etcétera, etcétera. Entonces, manos a la obra. Aquí he traído las muestras de bambú para que ustedes lo puedan visualizar mejor. Materiales nuevos que vamos a ocupar, bueno, cinta. Vamos a ocupar esta cinta por aquello de que se nos vaya a desgajar un poquitillo, romper un poco lo que es el bambú. El bambú es muy resistente, pero a veces pasa que se nos puede romper. Vamos a ocupar un cuchillo corriente de la cocina para abrir nuestro mimbre. Vamos a ocupar las cintitas, estas plásticas que usted puede conseguir en la ferretería. También son muy, muy baratas y nos sirve mucho para poder darle estructura a nuestros trabajos. Entonces, tan fácil como esto, vamos a tomar el bambú y vamos a tomar el cuchillo acá. Vamos a tener cuidado, ¿verdad?, para no cortarnos. Y una vez que usted midió bien el centro, usted lo va a golpear con su mazo. Si usted no tiene un mazo, puede ser con el martillo. Si no tiene un martillo, con una piedra. O sea, aquí en su programa Mujeres del 2000 le damos todas las ideas. Claro, ahorita no lo vamos a golpear por razones obvias, ¿verdad? Ya aquí lo traigo preparado.
ve cómo lo vamos a abrir con mucho cuidado porque el bambú también tiene como unos hilitos, ¿verdad? Entonces nos podemos cortar. Entonces lo que vamos a hacer es abrirlo de esta forma. Lo mejor es ponerle la cinta aunque no se nos desgaje, ¿verdad? Para que eso pueda darle mayor fortaleza a la hora de trabajar. Si usted gusta, ya después puede retirar la, ¿cómo se llama? La cinta. Ve qué curioso es el centro del bambú, que es, lo escogimos también porque es un material natural muy bonito. Ve, trae como papel por dentro. Entonces, una vez que ya usted tiene su bambú abierto, ya entonces podemos comenzar a tejerlo. Si, por ejemplo, usted no tiene el bambú completo y tiene, digamos, las tablitas por aparte, entonces usted lo que puede hacer es, con la cinta lo cierra de esta forma, de igual manera lo podemos abrir. Claro, nos cuesta un poquito más, pero no importa. Aquí, en su programa Mujeres del 2000, somos muy, muy perseverantes. Entonces, la idea es que aprovechemos los materiales al máximo. Una vez que ya usted tiene su bambú abierto, usted va a tomar dos fibras de mimbre. Bueno, ya la traemos mojada, ya está húmeda. Y vamos a comenzar a tejer nuestra sombrillito. Entonces, para que ustedes lo puedan ver mejor así, de esta forma, tomamos las dos fibras y las vamos a meter entre, podemos dejarlo larguito porque después vamos a retirarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es tejer entre cada una de las, del bambú. Estratégicamente nos quedaron ocho divisiones del bambú. De esta forma, usted va a poder tejer entre cada una de estas de bambú. Muy bien. Así vamos a tejerlo hasta llegar más o menos a esta, es la idea. ¿Ve? Aquí ya yo le puse la cintita para que no se nos vaya a despegar. Una vez que usted tiene el trabajo a este nivel, siempre recordemos ir retirando los excesos para que nos quede un trabajo bien bonito. Siempre recuerden las clases de este maravilloso material en la sede de Mujeres del 2000, de 2 a 4, los viernes los estamos esperando para que ustedes aprendan a hacer sombreros y muchas creatividades con este material. Bueno, una vez que tenemos esto, lo vamos a dejar un momentito por aquí y vamos a hacer lo que son los nuditos. Estos nuditos son muy interesantes. Vamos a hacerlos con tres fibras. Vamos a usar tres fibras. Entonces, ustedes más o menos calculan el largo que le quedó la sombrillita, más o menos. Y lo hacen doble, lo dejan un poquito más largo, ¿verdad? Para hacerle aquí el final a nuestra sombrilla. Entonces, muy bien. De esta forma, vamos a medir la mitad y vamos a tomar aquí. Voy a hacer un espacio para que ustedes puedan verlo. Vamos a acomodar las fibras de esta forma. Y una encima de la otra, así. Siempre que vamos a hacer este nudo, hay que estar acomodando las fibras. Entonces, vamos a hacer como una lazada aquí y vamos a hacer otra, pero la vamos a pasar por detrás, de esta forma, por detrás. Ahora, vamos a tomar esta que está aquí, la primera, y vamos a pasar por detrás y por el centro de la primera lazada que hicimos. Vamos a hacer esto, así, de esta forma. Y después la vamos a pasar por debajo, en el triangulito que queda, vamos a pasarlo de esta forma. Así. Bueno, siempre esperando que sea de mucho provecho los proyectos que trae aquí Mujeres del 2000. Muchas gracias, siga con nosotros.
Bueno, y continuamos acá en el programa y ahora en compañía de don Leonel. Buenos días, don Leonel. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias muy por bien. La invitación. Y ustedes, bueno, ya con tema navideño, don Leonel. Exactamente, ya huele a Navidad. Ya huele a Navidad, qué increíble, cada día más temprano. Yo creo que ahorita en el mes 6 vamos a estar diciendo, preparándonos para Navidad. Pero bueno, es que realmente esos detalles hay que hacerlos con tiempo para poderlos lucir temprano también. Ya habrá la gente como que en noviembre, a veces incluso en octubre ya quieren decorar, ¿verdad? Así que entonces, bueno, ¿qué les parece si nos quedamos con Leonel realizando ese tipo de trabajos? ¿Qué días es que usted imparte cursos en la sede, Leonel? Los miércoles tenemos curso en la mañana y en la tarde, ese día. Excelente, así que entonces usted escoge el horario que más le conviene los miércoles para que pueda participar. Les dejo con don Leonel. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Yo hoy voy a comenzar esta sección con mucho orgullo porque aquí les traigo una muestra de una de las alumnas del primer taller de estereofón tallado bidimensional que se realizó en la sede de Mujeres del 2000. Así que un saludo a Katia Rivera y gracias por prestarme tu proyecto, Katia. Un saludo a todas, por supuesto. Bueno, vamos entonces a comenzar el proyecto de hoy. Hoy vamos a realizar unas mini coronas de Navidad para el árbol. Vamos a mostrarla aquí con facilidad para que las vean. Totalmente realizada en estereofón bidimensional texturizado y tiene varias técnicas aplicadas. La técnica caramelo que ya hemos mostrado en el programa, igualmente la técnica del quemado y la técnica texturizada. Esa es la técnica que estamos enseñando en el taller en la sede del Mujeres del 2000. Comenzamos utilizando un círculo de 20 centímetros de diámetro, como lo ven en cámara en este momento. Vamos a utilizar, como siempre, el mismo sistema, nuestro palito de pincho. Encendemos nuestro equipo básico, que es esta máquina de cortar estereofón. Vamos a ubicarnos en el orificio número 2 y introducimos el palo de pincho y bajamos para realizar el corte del centro de la corona. Como ven, este material es indispensable si realmente quieren hacer trabajos profesionales como los que ven en este momento. Retiramos. Vamos a sacar el palo de pincho para que sea fácil. Y fíjense que ya hemos elaborado el centro de nuestra corona con un solo punto de silicón. Unimos el estereofón, tomamos un cúter y vamos a eliminar toda la orilla del contorno, tanto externo como interno, sin miedo. Realmente esto da miedo en el taller realizar esta actividad, pero lo vamos a hacer sin ningún tipo de miedo. Eliminamos, ya saben, la parte externa e interna. No hace falta que logremos que el trabajo quede exacto en el corte porque vamos a utilizar una lija. Solo estoy quitando el exceso para que observen el procedimiento. Retiramos. Tomamos una lija y vamos a suavizar todo el contorno. Rápidamente, como no vamos a aplicar la técnica de texturizado o la técnica caramelo, no es necesario que quede completamente lisa los dos contornos, solamente rebajamos un poco como están observando y procedemos entonces a aplicar la técnica caramelo. Limpiamos un poco la mesa de trabajo, vamos a utilizar una hoja de periódico. Colocamos pintura. Han preguntado muchas veces cómo se logra pegar o unir la viruta a la base. Simplemente con la misma pintura. Fíjense que he bañado suficiente la pieza, ¿verdad?, para poder hacer correr con facilidad y rápidamente el pincel. Bañamos la pieza. Extendemos toda la pintura. Nos vamos a ensuciar esta vez un poco para poder sostener la base de la corona y procedemos entonces a utilizar las virutas
de estereofón para bañarla de esta manera. Ven que no se usó nada de pegamento para unirla, únicamente con el mismo color base para realizar lo que es la base de nuestra corona. Movemos, levantamos y procedemos a bañar todo el contorno. Fíjense lo fácil que logramos hacer ya la base de la corona. Vamos a retirar el periódico. Doblamos, ¿verdad?, para no perder las virutas y recogerlas en otro momento. Tomamos uno limpio y vamos ahora a proceder a decorar. Utilizando una cinta dorada como la que ven, cortamos, pistola de silicón, unimos las dos partes y entorchamos, como están observando. De esta forma vamos a hacer el soporte para poder guindar la corona. Nos vamos ahora a la base. Esto hay que dejarlo secar para poder hacer este trabajo, pero como tenemos poco tiempo en televisión, ubicamos un punto de silicón y nos ayudamos con el mismo palito de altura o de pincho. Y ya hemos logrado ubicar el soporte. Aquí, por tiempo, es imposible que en el tiempo que tenemos como segmento en el programa podamos hacer esta figura. Por eso están invitados a participar en el taller de estereofón tallado, texturizado con técnica caramelo y técnica lisa y también técnica quemada como la conservan para poder realizar las figuras. Procedemos entonces a dejar secar la base. Ubicamos, después de dejar secar, ubicamos las piezas con las que vamos a decorar. Y fíjense lo fácil y rápido que hemos logrado hacer una mini corona de Navidad con la cual pueden decorar árboles, puertas o cualquier otra ocurrencia que tengan. No sé cuánto el tiempo que tengo porque me han pedido por favor que explique o que amplíe un poco lo que es la técnica del alto y bajo relieve en estereofón. Fíjense que le traje una figura. Solamente tenemos que observar bien la figura para poder aplicar la técnica. Observamos bien la figura y vamos a observar qué está delante y qué está detrás. Fíjense que aquí, si observamos bien nuestro gráfico, observamos que el rostro de Colacho, como le dicen aquí en la zona, está debajo del gorro. Pero la parte blanca del gorro, que sería la felpa, está encima de esto. ¿Qué quiere decir? Que este estereofón debe ser más alto, debe tener más altura que el gorro y que la cara. Igualmente pasa con la nariz y el bigote. El bigote y la nariz sabemos que está encima del rostro. Siempre vamos a colocar, comenzando, los rostros con número 2. Ahí estamos dando ya una altura. Si decidimos que hay un grosor de estereofón de menor grosor que el número 2, colocamos un número 1. Y así vamos ampliando el número 3, número 4, la nariz. Si este es más alto que el rostro, colocamos un número 2, un número 1. Y con la numeración que ubicamos en el gráfico, sabemos que vamos a trabajar con 4 niveles de grosor. Siempre entendiendo que el número 1 va a ser el estereofón de menor grosor. Bueno, espero que esta apertura de la Navidad en la sesión de estereofón haya sido de su agrado. Los espero en otra oportunidad en este espacio que ustedes han convertido en el favorito de sus mañanas. Hasta la próxima. Toda la linda audiencia de este prestigioso programa Mujeres del 2000, pues qué bendición, vamos a dar gracias a Dios este día, ¿verdad? Porque Dios nos regala otra vez sus misericordias,
Ahí vamos a terminar el vestido que ustedes ven en sus pantallas. La última vez, bueno, que estuvimos por acá, ya habíamos hecho lo que es el básico. Eso lo había confeccionado una alumna ya en la sede de Mujeres del 2000, diseñado ya por ella, con todos los métodos, ¿verdad?, que ha aprendido allá conmigo en la sede de Mujeres del 2000. Ya ella se ha profesionalizado y ya trabaja, bendito sea Dios, todo lo que tiene que ver en costura. Habíamos, bueno, y que lo quiso compartir aquí con todos ustedes, habíamos quedado, ¿verdad?, en la escala 0.25, que es como trabajamos así en las clases. Observan, siempre trabajamos en pequeño, ¿por qué? Porque siempre ahí vamos a hacer un álbum. Ese álbum es lo que ya luego, yo les digo a ellas que es como una enciclopedia, porque siempre van a consultar en el álbum ya para hacer diseños nuevos o de lo que han aprendido en el curso. Y aquí, bueno, también un repaso, que lo que hicimos fue un patrón abierto de vestido, ¿verdad? Y habíamos entrado en el hombro 7, subíamos en bocamangas 1, observan acá para curviar y ya luego hacer el escote, que es un hombro, ¿verdad? De un hombro, o sea que un hombro va a quedar descubierto y el otro pues tapadito. Y en la parte de la falda entrábamos 2 centímetros, en la cadera subimos 4 y hacemos una línea. Ahora, ¿eso es para qué? Para que no se embolse acá. Y también lo que es la espalda. También hicimos patrón abierto porque aquí llevaba el corte e igualmente en el frente, ya nada más que ya no tan escotadito. Y salíamos uno en lo que es en la espalda, ¿verdad? En la parte de el talle cintura y todo esto, eso se va a eliminar ya cuando recortemos para que ya quede el corte anatómico. Ahora vamos a hacer el vuelo que ustedes ven que es lo que hace tan bonito el vestido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a medir lo que son los escotes. ¿De qué forma? Preferiblemente ustedes toman su cinta métrica y, por ejemplo, en el frente, donde vamos a medir acá, vamos a medir entonces desde el 7, poniendo así la cinta métrica y van a medir, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay 21 centímetros, entonces ustedes anotan los 21 centímetros y lo que es también en la espalda, les venimos en la espalda y van a anotar. Ahora, eso es dependiendo, ¿verdad?, de cada silueta de persona. Y aquí es 21.5. Ahora, cuando ya ustedes tienen lo que es la medida, entonces en otra hoja, en otra hojita, ¿verdad?, preferiblemente periódico blanco. Entonces, con una reglita ya ustedes van a hacer el trazo, van a hacer un trazo de 21 centímetros. De 21 centímetros, que era todo el frente. Ahora vamos a bajar, ese vestido tiene 13 centímetros, entonces vamos a bajar 13 acá y 13 acá. Muy bien, y cerramos, ¿verdad? Ahora, para que quede más fácil hacer ese vuelito, entonces vamos a marcar cada 4 o 5 centímetros, hacemos un tracito. Observen ustedes, estimadas televidentes, y así van a aprender también lo que son esos vuelos, ¿verdad?, que está tan de moda ahorita, lo que son vuelos o volantes, también les dice. Y van a tomar la regla de escuadra, preferiblemente con una reglita de escuadra, y vamos a marcar. Vamos a marcar esas líneas porque esas líneas hay que recortar. Entonces, debemos de sacar el frente y también el de la espalda. Hacen exactamente lo mismo. Ahora, si aquí quedó no 5, no hay problema. Siempre nos da para ampliar. Y esa tijerita que estamos pues marcando es para saber que debemos de recortar pero no separar, de esta forma que vamos a recortar ahorita para que ustedes observen. Cualquier duda, información de los cursos, de lo que son de costuras, pues con mucho gusto me pueden llamar o escribir por WhatsApp y apenas yo tenga un chancecito le devuelvo el mensajito. Ok, entonces vamos a abrir, hacemos exactamente el mismo proceso en el frente y en la espalda. Ahora vamos a abrir y no separar aquí, para eso hacemos esas ceñitas, como esas flechitas que les digo yo. Entonces, preferiblemente con goma, ya marcaríamos. Voy a hacerlo con el alfiler de momento, por aquí para que ustedes observen. Ahora, ¿cuánto hay que separar? Desde 3 hasta 5, eso es
de cuán nosotros querramos usar el vuelo, ¿verdad? Para que quede bien, bien tipo gola, ¿verdad? Entonces venimos y van a separar con la regla, ustedes separan de esta forma, si decidieron 3 centímetros, y volvemos a poner. Volvemos a poner, observan en sus pantallas esas ondas que se ven tan lindos en el vestido, tan, tan elegante, ¿verdad? Eso también se puede usar en mangas, en los ruedos de los vestidos. En esta ocasión está ahorita en un escote y abrimos. Abrimos y vamos a recortar para que ya ustedes observen cómo es. Ahora, esto es muy lindo. Yo siempre les digo, ¿verdad? No hay medidas exactas. ¿Por qué? Porque cuando ya diseñamos, estamos diseñando estilos o de algo que vimos, ¿verdad? Que está de moda. Ahora mucha gente usa las fotos de bajan estilos de internet y ya nosotros tenemos que ver cómo diseñamos. Todas estas ideas con muchísimo gusto y cariño, yo se las enseño a ustedes allá en mis clases, tanto en la sede Mujeres del 2000 como en mi Academia de Alta Costura Roxana. Entonces observen los trabajitos que también tenemos que hacer. Todos esos trabajos tan bonitos. Esto es en papel para que ya la alumna tenga una idea de cómo va a quedar. Por ejemplo, la espalda y el frente. Ahora es un papel, pero se observa bien el diseñito del vestido. Se observa bien que aquí ya quedaría la parte de lo que es el hombro y acá. Y pueden llamar cuando ustedes gusten. Doña Maureen, ¿qué le pareció el vestido que hizo una de las estudiantes allá en la sede? Me encanta. Ustedes saben que esa línea me encanta muchísimo, ¿verdad? Ese tipo de gol aquí, ¿verdad? Ya sea cruzada o con los hombros pelados, los dos, me encanta. Me parece lindísimo. Y la explicación también, porque vea qué bonito, a la hora del contraste de color se ve realmente el diseño, ¿verdad? Lo que se trabajó. Exactamente. Entonces es todo un arte, Doña Maureen, a los televidentes también. Y bueno, pueden llamar cuando gusten, con mucho gusto. Y hacerlo con amor, hacer las cosas con amor. Bueno, espero que les haya gustado la clase de hoy, el programa del día de hoy. Mañana, ya saben, a las 10 en punto, acá en Canal 13 y en Mujeres del 2000. Recuerde que en la sede usted puede recibir cursos libres o con nuestra profesora, en fin, con todos nuestros colaboradores, 2223-4880 para más información. Que Dios me le continúe bendiciendo. Hasta mañana. Amén.